significa que la cara fijase, porque le quiero presentar primero que nada a mi co-host por el día de hoy. Va a ser nada más y menos que Kelia Tejada. Kelia, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Mario, gracias por tenerme aquí, pero yo no soy la invitada especial esta noche. ¿Cómo es mi co-host? El especial aquí esta noche es Jay Aponte. ¡Jay Aponte! ¿Qué es lo que está pasando, papi? Ya tú sabes, aquí metiendo mano. Gracias por la invitación. Estamos haciendo el directo y no podía faltar por el directo. Ya lo escucharon. ¿Cómo se puede faltar? Pasar por el Mario Enrique Show. Papi, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te trae el Mario Enrique Show? Estamos promocionando la canción nueva que se llama Solo Dime. Y estamos haciendo muy bien en YouTube. La canción está en los charts ya. Y estamos trabajando fuerte para promover la canción aquí en Nueva York, tanto como en Centroamérica y en Costa Rica. Wow, no, la canción es está dura. Está pegajosa. Solo dime. Solo dime. Eso. ¡Ay, está pegado! ¿Quiere que yo me ponga a cantar si conmigo, con todo el mundo? Si conmigo tú quisieras escapar, solo dime. ¿Viste? ¿Qué está pasando aquí? El dúo, el dynamic dúo. Se pega eso. Está chula la canción. Gracias. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo de la música. Bueno, ¿dónde empiezo? Básicamente, yo crecí como compositor, de ahí empecé a hacer las pequeñas instrumentaciones. De ahí entonces, productor musical, compositor de muchas canciones, ya que ustedes conocen algunas. Y por encima de todo, ahora artista. ¿Cómo cuáles? Con Calle 13 hemos hecho una que se dice Baby, tonight I wanna see you make it. Baby, tonight I wanna see desnuda, quiero verte. Calle 13, tú no tienes la culpa. tú también eres, no solamente eres cantante, pero eres compositor, ¿verdad? Yeah, yeah. ¿Cómo, a quién se lo explico? Con Don Miguel hicimos una que dice, ella quiere que le den bien duro hasta abajo. Rosario tiene una que dice, soy tu maestro que aprendiste a amar, tu maestro con sinceridad. So, tú maestro, tienes esta canción, yeah. Tú la escribiste toda. ¿Cómo se sintió la primera vez que tú escribiste la canción y un cantante te dice, no, yo quiero esa canción? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue la primera vez? La primera vez yo hice la canción, la compuse, le di la idea, todo. El muchacho me dijo, no, pues yo tengo mi propio productor que me va a escribir la música y todo eso. Ya tú tienes la idea, ahora vamos con el arreglo. Ok, está bien, mira, bueno. Una pregunta, ¿y cómo tú te decides a escribirle a otra persona y a escogerla también para ti, a escoger algo para ti y a dársela a otra persona? Okay, porque eso yo lo tengo que decir. Hay canciones que yo no le muestro a nadie porque entonces la quieren. por eso digo, entonces, ¿por qué tú se la das a otra persona? ¿Cuál es el motivo de tú darle a otra persona lo que tú escribes ahí? Normalmente lo que sucede es que, o sea, para mí es fácil escribir una canción, para mí es, no me quita nada, yo hago una así, tú me dices, hazme una de tal forma y yo te la hago, hazme una de tal. Tú me dices lo mismo, hazme una canción sobre tu vestido rojo. Yo tengo una canción de tu vestido rojo. Pero yo puedo hacer una para mí mismo. Ese vestido rojo a mí me encanta. Ese vestido rojo a mí me mata. Ese vestido rojo a mí me cita. Ese vestido rojo, bien. ¿Cuándo te veo con el vestido? Ahora ganando una canción de esta camisa negra. No, ya sigue. ¿Por qué hacer reggaetón? Ahora que el reggaetón está como haciendo un pequeño decline, yeah. Porque el trap está sobresaliendo y el dembow está sobresaliendo. Yeah. ¿Por qué aferrarte a un género que está en un poquito de abajo? La base de la música urbana no está simplemente en lo que es el reggaetón, lo que es el hip hop, lo que es el merengue urbano. La música urbana básicamente se define por el estilo de música.
y no simplemente por lo que sea reggae, lo que sea merengue, lo que sea bachata, lo que sea trap. El trap y el reggaetón son básicamente la misma cosa. Yo escribo cosas de la vida diaria, tanto como se escribe cosas de lo que tú ves, de lo que pasa. Yo crecí en el Bronx escuchando hip hop, escuchando R&B, escuchando todo eso, entonces esos son los elementos que yo pongo en mi música. ¿Y a qué se debe entonces Solo Dime? Solo Dime. Solo Dime es una canción que se trata de cuando tú conoces a una persona que tú darías todo por ella, pero tú sobre todo viajarías y vivirías donde quiera que esa persona esté. Y entonces en el video me di cuenta que tienes una chica. Chica, hacia la carne. Tú sabes que todos los chinos no son chinos. ¡Joda! Pero cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué no una americana de esa que con paso, como todos los otros artistas? Yo trato de hacer un concepto diferente en cada tema. Y en ese tema específicamente, si escuchas cómo entra, tiene los elementos asiáticos, tiene cierto sonido que va básicamente con eso. O sea, si te das cuenta, desde que arranca el tema hasta como termina, lleva la esencia, una esencia como de asiático. Okay. En el mundo de producción, mayormente va pasando los tiempos y se van entrando lo que es el diferente estilo de esto, diferentes ritmos, diferentes sonidos. Hubo una época donde teníamos lo que se llama culipandeo en Puerto Rico. Eso fue con esto del padre, ¿entiendes? Pero ya eso no se usa. Entonces después de eso vino lo que es el perreo, ¿verdad? De ahí salió lo que era gasolina, de ahí salieron los mamás, de ahí salieron todo tipo, de ahí salieron el gato rico. Entonces ya ese estilo pasó, ahora estamos en cosas así. Cuando Jay Aponte dice, cuando en tu mente dice, yo quiero ser cantante, yo quiero ser escritor, yo quiero ser parte del mundo artístico, ¿a qué edad fue que eso surgió? Te voy a explicar, es bien confuso porque yo hice la canción, alguien hizo el arreglo, yo la escuché bien, se oye bien. Y el tipo me dijo, no, vamos a estar trabajando, y yo me voy, me olvido de eso, sigo componiendo, un día llego a la casa. Y en la mega, esto, y empieza el tiempo. Y yo me quedo. Después, yo no estoy escuchando como que. Yo he escuchado esta mierda antes, pero. Sí, también las parodias de Luis Jiménez. Bueno, ahí estaba DJ Chucky conmigo, un elenco de Chucky. Entonces, mi hermano, entonces desde ahí en adelante lo que nos pusimos a hacer era las parodias. Estaba también Chino Bocate y muchas personas más que formaron parte de eso. Cuando se terminó el show del Vacilón, sí, continuamos haciendo las canciones de Luis Jiménez Show en la otra estación que era la televisión de la X. Y, o sea, todavía está sonando todo. Es chistoso porque eso me dice que tú y yo tenemos algo como. Empezamos con el Luis Jiménez Show. Yeah. ¿Cómo empecé a hacer esto con el Luis Jiménez Show? No, déjame de duro. Cuéntanos sobre tu sí, tú eres un productor que ha sido nominado al Grammy, a los Grammy. Cuéntanos la emoción, qué canciones. O sea, yo, ¿qué pasa? Cuando a cada vez que a mí me nominan para algo, siempre pasa algo. La primera vez que me nominaron el premio Lo Nuestro era con una canción de Quinito Méndez. Okay. Y en mi casa, mi mamá y mi papá, en mi familia en general, me llaman Rudy. ¿Verdad? El tío. El primo mío trabaja en Juan y Nelson. De Juan y Nelson, Chichi Aponte, que amigo de Richie también. El tipo me pone el nombre, en vez de mi nombre artístico, o me pone el nombre de Aponte, el tipo me pone Rudy Aponte. Está todo el mundo mirando, la nominación, todo el mundo sentado, ahí mirando y esperando que salga la televisión y viene, ¡guau! Ahí viene. Y los nominados, Quirito Méndez, con el tema, Bruce Lee Aponte, yo, ¡ah! ¡No! ¡No! ¡Me jodieron todo bien! ¡Todo el mundo en la casa! ¡Todo el mundo allí! ¡Yo no! Pero ¿cómo? ¿De dónde ellos sacaron eso? Llamó a un primo mío. Mira, tú le diste el nombre que no era de la gente. ¿A qué gente? ¿Cómo que a qué gente? ¿Los premios nuestros?
así que... Yeah, so, esa estuve nominada con una de Toño en los premios de Viña del Mar por allá. Con Quirito Méndez estuvimos nominados dos veces. Wow, wow. Con una de las canciones de Don Omar también. Con, ¿qué canción fue? ¿No se puede decir las canciones? Y yo me acuerdo de todas. Para que tú veas que aquí Mario Enrique es un strike cualquiera. Que es una artista que traemos gente que ha sido nominada para los Grammys. Seis Grammys. A Omar, a Calle 13. Aquí no se trae. Se trae gente artista de verdad. Claro, claro. Y no, o sea, una experiencia muy bonita. Sobre todo, uno siempre espera que va a ganar, pero... Sí, muy pronto llegará el día. Tenía el... No, yo dije, yo voy a decir, yo voy a subir y voy a decir que viva los latinos y gracias a todo el mundo y mi gente, no lo voy a defraudar. Y... No ganamos. Pero no defraudaste. Mira, el hombre está haciendo música, está pegándose la música, la música tuya es... No, es pegajosa. Sí. Es pegajosa, estaba yo viendo todos los videos y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Mira, súper chulas todas tus canciones, me encantó mucho. ¿Quién te inspiró a hacer música? ¿Quién fue el cantante que tú viste? Mira, yo quiero hacer música. Lo que pasa conmigo es que yo me sentaba, empezaba la opción de televisión y empezaba... Yo me quedaba con... Y decía, oye, ¿qué fue? No, estaba escuchando la voz de este y el instrumento que está tocando aquel y eso que... Pero estaba hablando contigo, yo, ¿de qué? Yo no escuché nada, yo estoy escuchando música. Entonces, desde una temprana edad, yo tenía la inquietud, no solamente de ser músico, no solamente de ser... O sea, yo no sabía qué en realidad yo tenía, pero la gente decía, no, pero tú cantas bien. Oh, pero tú escribes bonito. Oh, pero tú tienes talento. Oh, pero yo me quedé como... Pero entonces tú quieres seguir siendo compositor para otras personas, ¿no? Sí, porque yo estoy, o sea, lo que he hecho es reducir un poco eso, sí. Porque entonces no me puedo enfocar 100% en mi carrera artística. No, y claro, porque en cambio yo, cuando estaba escuchando tus canciones, yo dije, pero este muchacho tiene un talento para las letras que yo no vendría haciendo. Yo con ese talento, pues yo eso no es demasiado. De verdad que no, porque... Yo tengo mi propio publishing y más de 370 y pico de canciones por ahora que siguen subiendo. O sea, son muchas. Sí. ¿Y con quién te gustaría colaborar en el futuro? Ozuna, Nicky Jam, Daddy Yankee, o sea, con todo esto. Ay, no, no quiero a gente muy grande. No, sí. No, pero tú no vas a lograr. Llega a lograr. Toda esa gente son buenos y por encima de todo tenemos cosas similares. Jay, dime, ¿dónde te podemos encontrar? Jay Aponte Music, J-A-Y, Jay Aponte Music en Instagram. Para cualquier otra información de management, tengo Richie Cruz, lo podéis buscar en Instagram, también en Facebook. Y el número de Richie Cruz está aquí, pues este para que lo vean. Pero ese es todo el tiempo que tenemos aquí con Jay Aponte. Jay, muchas gracias por estar aquí. Estamos súper contentos porque, tú sabes, no todos los días tú estás con gente que le ha escrito a Calle 13, a Don Omar, y estamos súper contentos. Gracias. Te estoy hablando por mí, ¿qué día? Dime. No, mira, yo estoy contentísima de estar aquí contigo, Jay Aponte. Y aparte, que mira, me quedé con esa canción. ¿Cómo que ya es de WhatsApp? Solo. Muchas gracias.